Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Andina al Día, el programa de entrevistas y análisis de la coyuntura de la Agencia Andina. Hoy es miércoles 11 de diciembre, estamos a dos semanas solamente de la celebración de la Navidad. Una celebración importante porque además es una suerte de llamado a la reflexión, una fiesta de unidad familiar y de compartir, por cierto. De hecho, los peruanos no estamos libres de que esta sea una temporada de bastantes gastos, de mucho gasto. Así que hay que tener cuidado con las finanzas personales. Hoy precisamente vamos a tocar el tema del ahorro y el crédito. Está con nosotros esta mañana el ingeniero Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación de Cajas Municipales del Perú y a la vez presidente del directorio de la Caja Cusco. Vamos a tocar con él diversos temas y además enfocándonos también en cuáles podrían ser las ventajas de este sistema. Ingeniero Ruiz Caro, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Gracias, muy amables por esta entrevista. En el Perú hay 11 cajas municipales de ahorro y crédito. Así es. Pero también tenemos una cantidad de bancos privados. Quisiéramos conocer en principio, señor Ruiz Caro, ¿cómo surgen las cajas municipales de ahorro y crédito en nuestro país? Considerando que hay también esta no, hay una diversidad de entidades financieras. Las cajas municipales surgen fruto de una cooperación de la GTZ alemana, que reproduce el modelo de cajas municipales que existe en Alemania, ¿no? Las Sparkasse. Esto surge en los años 80. La caja más antigua es Caja Piura, que ya tiene 37 años, y luego se van formando hasta 15 cajas, algunas ya no están. Y esta consultoría, digamos, lo que hacía era apoyar a que los municipios provinciales puedan tener una caja municipal, un banco municipal, ¿no? Si bien el modelo alemán es muy territorial, en el Perú esto permitió que en algún momento las cajas salgan de sus territorios y puedan competir abiertamente, ¿no? Y eso ha permitido que algunas cajas despeguen muchísimo más que otras y sean casi tan grandes como los bancos, ¿no? Lo más característico de este modelo es su gobierno corporativo. Creo que somos pioneros en el gobierno corporativo, porque pese a que es el municipio el dueño de la caja, formalmente, el directorio está conformado por 4 miembros de la sociedad civil y solo 3 miembros designados por la municipalidad, ¿no? Y también el presidente de directorio se elige, a diferencia de todas las empresas públicas, dentro del directorio, por voto de los directores. Entonces, esto ha permitido que, de alguna manera, las cajas se mantengan como una empresa privada, independiente de los intereses, digamos, temporales que podría tener el municipio de turno, ¿no? Uh-huh. Además, tiene una gerencia mancomunada de 3 gerentes. No tiene solo un gerente, sino 3 gerentes que hacen la función de una gerencia general, ¿no? Comparativamente, uno mira, hay banco, claro, banca privada. ¿Qué tan grande es la participación de las cajas municipales de ahorro y crédito en el segmento ahorros y en el segmento créditos en el país? Como sistema somos el segundo sistema financiero del país después de la banca comercial, ¿no? Más o menos manejamos entre el 12 o 13% del sistema financiero, lo cual en cifras, que es lo que es importante, significa que más o menos colocamos 23 mil millones de soles en créditos y captamos 23 mil millones de soles en ahorros, ¿no? ¿Por año? Es lo que tenemos en el bloque en este momento, ¿no? Esa es nuestra participación. El sistema financiero en general tiene cerca de 200 mil millones de soles. Y 23 mil millones están... Le pertenecen, digamos, a las cajas municipales. A los ahorristas, en todo caso. A los ahorristas de las cajas municipales, y eso se traduce en créditos a los emprendedores, ¿no? A primera vista uno podría pensar que las cajas municipales son para ahorristas pequeños y medianos, y que las grandes empresas privadas van usualmente a la banca privada. Aclárenos usted si es así o si hay alguna corrección. A ver, básicamente en el tema de los ahorros no hay limitación en el tamaño de quien pone, ¿no? Por las tasas que pagamos nosotros, que son bastante más altas que de la banca comercial, sí tenemos, básicamente, no ahorristas empresariales, pero sí personas naturales de patrimonio importante que tienen ahorros en las cajas, ¿no? Una de las cosas que hay que destacar de las cajas es que, al igual que los bancos, nosotros tenemos el mismo fondo de seguro de depósitos. ¿Cuánto es el fondo en la actualidad? Aproximadamente 100 mil soles. Te garantiza ahorros hasta 100 mil soles para las personas naturales. Para aclarar, es decir, si yo soy un ahorrista, si tengo 80 mil, mi ahorro está garantizado. Absolutamente garantizado. Pero si tengo 150 mil, 100 mil están garantizados. 50 mil, si es que pasase algo con la caja,
tendría que esperarse la liquidación de la empresa para ver si se lo entrega. Pero es lo mismo que funciona para la banca privada. Igualito que un banco privado. La misma idea, porque ambos somos supervisados por el SBS, todo. Solo para tener una idea, ¿no? La caja más grande está por encima de los 5 mil millones de soles ya en colocaciones, ¿no? Creo que han llegado este año. Creo que en el tema más bien de los créditos, sí, nuestro sector son los emprendedores, ¿no? La micro y pequeña empresa. Los emprendedores de estos dos sectores, el mayor volumen de créditos lo entregamos a la pequeña empresa, que es decir, créditos que superan los 30 mil soles, pero esto es por un desarrollo natural, porque nosotros bancarizamos, captamos al cliente y primero entra en la categoría de microempresa, ¿no? Créditos que pueden ser desde 500 hasta 30 mil soles. Pero el crecimiento natural, emprendedurismo, esfuerzo, lleva a que pasen esa cifra y pasen a pequeña empresa, ¿no? En pequeña empresa es donde tenemos el mayor volumen de nuestros créditos colocados, todas las cajas, ¿no? ¿Qué porcentaje representa los créditos a pequeña empresa? Casi el 40% de lo que tiene colocado el sistema de cajas, ¿no? De esta experiencia de más de 30 años de cajas municipales de ahorro y crédito, ¿usted, señor Rejaro, podría decir que los peruanos somos gente ahorrativa? Yo creo que sí, hay regiones que tienen bastante excedente y ahorran mucho más, otras menos, pero las que tienen menos necesitan captar, ¿no? Creo que una de las cosas súper importantes que ha hecho el sistema de cajas municipales es la descentralización financiera. Las principales cajas estamos en Lima, ¿no? Captamos en Lima, pero colocamos mucho más en el interior del país. Te puedo dar el ejemplo exacto con cifras de mi caja, ¿no? Caja Cusco tiene hoy en Lima 12 oficinas funcionando en la ciudad de Lima. Capta más de 500 millones de soles acá en Lima. En ahorros. En ahorros. Uh-huh. Y solo coloca 100 millones. En Lima. En Lima. Hay 400 que 400 quedan. Millones que van a otras regiones que necesitan más, digamos, donde hay más emprendedurismo, donde hay gente que necesita, como digamos, la región Puno, región Huancavelica, regiones más alejadas, ¿no? Entonces creo que somos un sistema que ha descentralizado efectivamente las finanzas en el país, ¿no? Mientras lo clásico era que la banca comercial captaba en provincias y prestaba en Lima, nosotros captamos mucho más en Lima y prestamos mucho más en provincias. Colocan en provincias. ¿Cuál sería su balance del sector microfinanciero para este año 2019, señor Rescaro? ¿Cuánto han colocado en créditos? Ya usted nos da una cifra, pero precísenos nuevamente, por favor. ¿Cuál es su balance? Como el balance creo que ha sido positivo. Vamos a cerrar el año con 23 mil millones de soles colocados en créditos, aproximadamente. Esto representa un crecimiento interanual de 10%. 10%, ¿no? En comparación con 2018. En comparación con el 2018. Eso significa que hemos crecido como 4 veces lo que ha crecido la economía en el país, ¿no? Creo que eso es importante. 2.5, 2.6. Claro, 10 es casi 4 veces, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo ha sido la captación de ahorros, ¿no? Creo que, porque en realidad, claro, lo que ahorras es lo que prestas, entonces esto tiene que tener un balance. Ahorro y crédito van como de la mano, ¿cierto? Exacto. Lo que ahorra la gente se coloca en créditos. Así ¿Cómo ha sido el comportamiento de las tasas de interés este año? En general hay una tendencia a la baja, ya desde hace muchos años. Cuando se inició el sistema de cajas municipales no existían microfinanzas en el Perú, no por lo menos formalmente. Lo que tenías era usureros, gente que te prestaba en los mercados, cosas así. Para pagar al día, además. Claro. Y las tasas eran súper altas, ¿no? Esto ha ido bajando, ido bajando, y la tendencia es que siga bajando, ¿no? También esto, por supuesto, ayuda a la estabilidad macroeconómica que tenemos en el país, la moneda tan estable que tenemos. Nosotros también somos los que hemos desdolarizado más la economía. En realidad, nuestras operaciones en moneda extranjera no superan el 10% del total de las operaciones, ¿no? Entonces, sí, la tendencia es que baje. Creo que ¿podría darnos algunas cifras para tener referencias en cuanto a ahorros y cuánto crédito? Mira, en ahorros, dependiendo del producto, creo que en el producto en el que somos estrellas claramente es en los CTS, ¿no? Uh-huh. La mayoría de las cajas estamos bordeando tasas del 7% por los CTS. 7% anual por CTS. 7% en soles anual por CTS, uh-huh. Que también si lo consideras con una inflación de 2 y pico, es 3 veces la inflación, ¿no? Hay entonces, un margen a favor. Hay un margen. Lo que no ocurre. Lo que no necesariamente ocurre con los bancos. Eso ¿no sí cierto? Hay que reconocerlo. Uno como trabajador sabe cómo está. Situación. Entonces, digamos que en general, CTS es un producto muy fuerte, porque además tienes la garantía del Fondo de Seguro de Depósitos, es decir, todo está acomodado como para que ese dinero que tiene que estar seguro, esté seguro, ¿no? Y ganando un interés
muy, muy interesante. De esos 23 mil millones de soles que usted menciona, ¿cuánto corresponde a CTS aproximadamente, porcentualmente? Creo que estamos más o menos ya en el 16% de nuestras captaciones, ¿no? Uh-huh. En realidad, entre CTS y plazos fijos, que es también donde pagamos más, tenemos concentrado 2/3 de nuestra cartera de ahorros. Dos tercios. Sí, porque solo... entonces es 7% para CTS. Otros datos de interés, así, sí, para tener una claridad. En los créditos todos están en función del riesgo, ¿no? Es decir, a la microempresa se le cobra más, pequeña empresa va bajando, mediana empresa va bajando y gran empresa tienes que competir con los bancos, ¿no? En general, el promedio de las tasas, todas estas tasas, están alrededor de 20% al año, ¿no? Otro tema que ha crecido mucho en los últimos años es el crédito consumo, ¿no? Se ha vuelto el segundo principal producto de las cajas municipales, el préstamo crédito consumo, ¿no? Para que la gente disponga del dinero y compre lo que considere. Sí, compre lo que considere. Esto va básicamente garantizado con el salario, ¿no? Es decir, con un porcentaje del salario. ¿Y ahí cuánto es la tasa de interés? En esas tasas, dependiendo el convenio que uno haga, están entre 17 y 19%. ¿No? ¿Comparado con el sector bancario? Es que el bancario, el crédito consumo viene en una tarjeta de crédito, ¿no? Que podría tener tasas del 70, 80%, dependiendo si es que uno no hace sus pagos a tiempo, tiene mucha... Claro, en realidad todavía no es un producto que tengamos las cajas, sí lo estamos tramitando, el de tarjetas de crédito también, lo que va a permitir también más competencia. ¿El próximo año? Ya esperamos que en 2020 alguna de nuestras instituciones ya pueda contar con una tarjeta de crédito. Con tarjetas de crédito. Así es, uh-huh, también. Ahora, considerando que el próximo año, ¿cuáles son sus perspectivas para el año 2020, considerando que el BCR ha reducido la tasa de referencia, señor Ruiz Caro? Tenemos una tendencia a la baja tanto en las tasas activas y pasivas, ¿no? En ahorros, en realidad, sí estamos pagando muy alto, esa es la verdad. No van a bajar, supongo. Los que tenemos CTS, podemos decir, claro, se está bajando, pero esto se informa con mucho tiempo, ¿no? Se informa con mucho tiempo a los clientes para que estén súper enterados de cuánto va a bajar. Y las bajadas son de 0.25, 0.5 en los intereses. Porque sí estamos pagando tasas bastante altas, ¿no? Frente a la inflación, la devaluación. ¿Y en cuanto a los créditos? A los créditos también hay una tendencia a la baja. Pero una de las cosas que sucede con nosotros es que cada año bancarizamos nuevos peruanos, nuevos emprendedores, ¿no? Entonces, normalmente el bancarizar a alguien tiene un costo alto y tiene un riesgo alto, ¿no? Porque todavía no hay un nivel de cultura financiera de esto. Entonces, el bancarizado, el recién bancarizado, siempre va a tener una tasa más alta. Es más riesgoso. Es más riesgoso. Las tasas están en función del riesgo, pero en la medida de que yo me bancarizo, soy un buen cliente, las tasas van bajando, van bajando, van bajando, van bajando, ¿no? Y eso ha permitido que yo haga toda esta cadena de valor de que empiece en la microempresa y pueda terminar muchas veces incluso siendo un gran empresario, ¿no? Uh-huh. Tenemos varios ejemplos de clientes de cajas municipales que hoy son grandes empresarios en el país, ¿no? Correcto. El tema de la vivienda, señor Ruiz Caro, que es, sí, una preocupación y es una, digamos, aspiración válida de muchos peruanos. Así es. Las cajas municipales de ahorro y crédito tienen productos también en, sí, crédito, sí, de vivienda. ¿Cómo es la evolución de esos productos en este año 2019? Han crecido igual que el resto, básicamente 10%. Representan casi el 12% de la cartera en general del sistema de cajas. Tenemos el convenio y la mayoría de cajas manejamos Mi Vivienda. El mayor problema que tenemos con Mi Vivienda es que en el interior del país hay mucho menos proyectos Mi Vivienda que los que hay acá en Lima, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera eso no permite de que esto crezca más. Muchas ciudades tienen suelo urbano demasiado caro, entonces no hay constructoras como hay acá en Lima que estén construyendo, digamos, específicamente para Mi Vivienda, muchísimo menos para techo propio, que también podría ser otro nicho en el que podríamos trabajar más, ¿no? Entonces, ¿cuántos créditos podrían estar entregando este año, o en resumen, el balance de este año? No tengo el número exacto, pero como le digo, más o menos representa el 10% de nuestra cartera, lo que significa más de 2 mil millones de soles colocados en crédito hipotecario. Son 23 mil millones de soles. Así es. Ahora, otro tema que está también en el centro del interés de los peruanos es el de las pensiones. Así es. Y cuando uno mira lo que está ocurriendo en ese campo con las AFPs y con los peruanos que ya llegan a la edad de jubilación, es que crece el número de peruanos que piensan como una posibilidad seria que al terminar su periodo laboral
retiran el 95.5% que autoriza la ley para administrarlo por cuenta propia. Así es. ¿Las cajas municipales están apuntando de alguna manera también a ese sector de peruanos? Y tenemos algunos clientes, todavía no muchos, pero sí tenemos una cantidad de clientes que han optado por sacar ese porcentaje de sus pensiones y colocarlos en cuentas a plazo fijo de largo plazo, ¿no? Que pagan exactamente lo que pagamos por el CTS. Alrededor del 7%. 7% anual. Entonces, dependiendo cuánto es lo que uno ha sacado, en la mayoría de los casos sí sale beneficioso frente a la posible pensión que tendría con una AFP. ¿Y van a, digamos, la estrategia va a ser un poco más agresiva, entre comillas, en ese segmento? ¿O? En su momento se lanzó. Creo que en el momento en que salió la ley hubo mucha gente que optó por esta posibilidad. Luego ha habido menos. Ahora, el problema de muchos peruanos es que no ahorran lo que sacan, ¿no? Digamos, sacan ese 95.5 y a veces, sin la experiencia necesaria, inician negocios, compran un auto para alquilarlo a taxi, cosas de ese tipo, y a algunos no les va tan bien, ¿no? Creo que quienes son más conservadores han optado por colocar en la mejor opción financiera, que es colocar un plazo fijo de largo plazo que te paga mensualmente los intereses. ¿Qué ventaja tiene sobre un fondo que te podría administrar la AFP? De que tu dinero se mantiene intacto. Claro. Y solo estoy usando los intereses de ese dinero. Claro, ¿no? Eso está en función de que el monto sea, digamos, interesante. Claro, que te permita, ¿no? Un pequeño no permitiría hacer ese tipo de operación. ¿No? Eso sí, como dices, está en función del monto que pueda haber acumulado uno, ¿no? Pero igual. Sí hay, y sí es una opción válida, interesante. Mucho más segura que algunos que han optado por fondos, ¿no? El fondo es una inversión y en los fondos pueden subir como pueden bajar, ¿no? Uh-huh. Una tasa de plazo fijo, si yo abro, está garantizada. Es decir, ahí hay una diferencia, ¿no? Claro. Nos pregunta el público que nos sigue por redes, señor Ruiz Caro, ¿cuánto pagan las cajas por depósitos a plazos y ahorros? Hay una diferencia, seguramente. ¿Podría pensar? Ya usted nos dijo que el depósito a plazo podría estar hasta el 7%. Claro, esos son los más altos, ¿no? Los de más largo plazo y con sumas mayores. En los plazos fijos, las tasas en soles van desde el 4 hasta el 7. Y en ahorro corriente están en alrededor de 1.5, algo así. ¿No? Porque en general en ahorro corriente ya nadie te paga nada, ¿no? Las cajas todavía seguimos pagando intereses alguito y no cobramos comisiones, nada. Entonces, lo que pagas sí resulta efectivo de que ganas, ¿no? En algún momento salió un estudio de qué pasaba si tenías, por ejemplo, 1.000 soles en X banco, X caja, X financiera, y en la mayoría de los casos, si solo ponía 1.000 soles en ahorros, terminaba perdiendo, ¿no? En la caja, por lo menos, los 1.000 van a estar seguros, porque no cobramos comisiones de mantenimiento ni nada, ¿no? Otra pregunta que nos han hecho en redes es, ¿por qué es que están pensando en incursionar en tarjetas de crédito si se sabe que el crédito vía tarjeta es más caro? Bueno, un poco por eso también, ¿no? Porque es una oportunidad de negocio. Pero también es una facilidad, ¿no? Creo que lo primero que vamos a obtener en tarjetas de crédito son tarjetas de crédito empresariales para los emprendedores, ¿no? Es decir, para que su línea de crédito disponible pueda ser utilizada en cualquier momento y no necesites ir, sacar o hacer una transferencia, ¿no? Creo que por lo menos el primer objetivo de las tarjetas de crédito que quiere sacar el sistema de cajas son los emprendedores que tienen un negocio, ¿no? Que es básicamente facilidades. Lo otro que sentimos es que como entidades financieras que ya hemos crecido, hemos pasado toda esta barrera del crecimiento, conocimiento, posición y liderazgo en el mercado, varias de las cajas somos líderes absolutos en nuestros mercados. Por ejemplo, Caja Cusco, en Cusco es la entidad financiera más importante por encima de cualquier banco, de todos los bancos y todo. Queremos ser, digamos, la entidad financiera integral de nuestros clientes, ¿no? Que nuestro cliente pueda encontrar en nosotros el asesoramiento y todos los productos financieros que requiera. ¿En qué otro lugar ocurre lo mismo que en Cusco? Tenemos también, digamos, que Caja Huancayo es muy importante en su región. Caja Arequipa es la segunda en su
en su región, porque bueno, Arequipa es un mercado financiero en que todos los bancos grandes entraron también mucho antes que la Caja Arequipa. Caja Piura es muy importante también en su zona, pese a que hay tres cajas municipales. Está aquí en Sullana también, ¿no? Sí, porque está Sullana y está Paita en la región Piura, ¿no? Creo que sí hay una historia de éxito detrás del sistema de cajas municipales. En esta temporada de Navidad, y justo iniciábamos el programa comentando que nos faltan dos semanas solamente, señor Rescaro, las cajas suelen ser muy, digamos, agresivas en un sentido positivo en sus productos. En la campaña navideña, pensando en la gente que se dedica al comercio, a los negocios. Exacto. ¿Cuáles son las expectativas para el cierre de esta campaña? Nosotros hemos visto una cifra de la Cámara de Comercio de Lima que decía que la campaña navideña iba a crecer 7%, 7.8%, frente al 10% que se esperaba, ¿no? Para las cajas también es una oportunidad de colocar bastante, pero la campaña navideña para nosotros empieza en septiembre, ¿no? Porque es cuando nuestros clientes empiezan a proveerse de materiales, empiezan a hacer su planificación de la Navidad y termina en diciembre, ¿no? En la que es importante en general es en el crédito consumo, ¿no? Mucha gente, tú sabes que en el Perú la mayoría no son formales y no reciben una gratificación de sueldo completo como es en la empresa privada en general. Y sí, bueno, la necesidad y la comercialización de una fiesta como Navidad a mucha gente le llama a sacar un crédito consumo, ¿no? Para bueno, celebrar la fiesta. Y nosotros siempre aconsejamos de que en Navidad se mantenga el espíritu navideño, ¿no? Yo creo que eso es importante. Es bueno hacer negocios, no vamos a negarlo, pero también no debemos olvidar el motivo por el que celebramos la Navidad, ¿no? Ya que usted toca el tema de la prudencia, ¿hay iniciativas de educación financiera desde la Caja Municipal? Sí, por supuesto. Nosotros manejamos los programas de educación financiera, trabajamos con la Superintendencia de Banca también en esto. Hacemos charlas en los colegios. Y el año pasado, o este año, perdón, se ha dado la ley que habla del Sistema Nacional de Inclusión Financiera, ¿no? Como una política de Estado que incluye educación financiera. Sí esperamos que pronto en la educación de los colegios y todo esté incluido el tema de una educación financiera. ¿En qué fallamos los peruanos, señor Rescaro, cuando hablamos de nuestras finanzas familiares, personales, de lo que ustedes detectan? Creo que en la inmediatez, ¿no? Es decir, tomamos, digamos, las zonas que están sobreendeudadas en el país, son esas zonas donde hay muchos productos financieros y muchas veces la gente toma los productos financieros sin ver su verdadera capacidad de pago, ¿no? ¿Pero eso les conviene a las cajas? ¿Que la gente tome los productos? No necesariamente. Yo creo que lo que nos conviene a nosotros es colocar bien los créditos. Cuando tú colocas un mal crédito, la caja puede perder algo, pero al que le has colocado pierde mucho más, ¿no? Porque lo puede sacar del sistema financiero. Es por eso que nosotros, desde que nacimos, tenemos este sistema de los analistas y asesores de crédito. Caso por caso, que analizan tu caso, arman tu plan de negocio, ven tus excedentes, ven si estás ganando, ves cuánto están ganando y cuánto realmente podrías pagar cada mes, ¿no? Entonces creo que eso ha permitido, que lo que te digo, ¿no? Esta movilidad social que permite que muchos empresarios que empezaron en la microempresa hoy sean grandes empresarios. ¿Y tienen, ¿no?, también casos de morosidad? Sí, por supuesto, como en todo el sistema. El sistema está bordeando el 6% de morosidad, el de las microfinanzas. Las cajas que estamos mejor, estamos en 4, hay alguna que está por debajo de 4. Caja Cusco espera cerrar el año. Lo cual es un buen indicador, sí, un buen índice. Sí, es muy buen índice. Nosotros, como Caja Cusco, esperamos cerrar el año con 4.5, 4.6 de mora, ¿no? ¿En qué otros lugares o qué otros proyectos para abrir cajas municipales hay en el Perú, señor Rescaro? No, yo creo son que son 198 provincias, por cierto. Exacto. Algunas tendrán más potencial que otras, pero exacto. Ahí yo creo que en general las 11 cajas cubrimos todo el país, ¿no? No tengo exacto el número de provincias que cubrimos. Digamos, en Caja Cusco sí lo pusimos como un reto de desempeño social, que estemos presentes en todas las provincias de Cusco, ¿no? Que son 13. 13. Estamos en 12. Falta una. ¿Cuál es la que no falta hemos llegado una, todavía? La que no hemos llegado todavía es a la provincia de Canas, porque no hay un mercado que permita, ¿no? Porque, la provincia de Canas utiliza como mercado un distrito de otra provincia donde sí estamos
donde sí estamos presentes. Digamos que indirectamente sí estamos presentes, pero digamos sí fue una decisión de que por desempeño social debíamos llegar a todas. Tres de esas provincias estaban entre las 10 más pobres del país. Sin embargo, digamos, llegando y al cabo de 3 años que estamos ahí, su comportamiento es bastante bueno, ¿no? La gente, no son créditos muy pequeñitos, pero digamos, ha empezado a generarse una cultura financiera de gente que paga sus créditos, renueva créditos, va creciendo. Eso es importante. Que en, ¿no?, el mediano plazo se ve el resultado, ¿no? Sí, claro, no, inmediato no es, pero sí, digamos, contra lo que se podría creer, no, estas provincias no son, digamos, si quieres, una carga financiera para la empresa, ¿no? Sí, terminan también siendo un negocio pequeño, pero son. Uh-huh. Y sí sirves y sí cubres un servicio en el que normalmente solo estaba o no estaba el Banco de la Nación, ¿no? Y no hay ninguna otra entidad financiera. Uh-huh. Un poco para cerrar, señor, sí, Ruiz Caro, ¿qué le diría usted a un ahorrista, a un peruano, a un emprendedor? ¿Cuáles son las ventajas de ahorrar en una caja municipal de ahorro y crédito? Para los ahorristas, tenemos las mejores tasas del mercado con la mayor seguridad posible del mercado. Es decir, el fondo del seguro de depósitos que compartimos con todos los grandes bancos es el mismo. La cobertura de seguridad es la misma. Creo que nuestro gobierno corporativo de las cajas ha permitido que las cajas tengan un manejo técnico, que sigan creciendo y que sigan expandiéndose en el país, ¿no? Entonces creo que somos una muy buena opción para sus ahorros. Como siempre yo les digo, comparen, vean cada institución, vean las facilidades que les brindan. Todas estamos entrando hoy en una etapa de transformación digital también. Caja Cusco lanzó un chatbot que es el Waiki. En enero sale nuestra app transaccional, que también será el Waiki app, que va a permitir que también la nueva generación vía un celular pueda manejar sus cosas. Estamos tratando de impulsar de que, digamos, se pueda hacer tarjeta habiente titular desde los 16 años, porque hoy es 18, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, una realidad que sucede mucho es que los hijos, sobrinos, ingresan a la universidad, tienen, claro, 16 años, tienen gastos que hacer y tienen que hacer, o están lejos de sus padres, y lo que hoy usan es una tarjeta a nombre del papá. Uh-huh. Se les pierde, no pueden renovarla, nada, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser un proyecto, estaba en camino, espero que se retome. Creo que ya hay, esto solo tiene que ver con ahorros, no es para darles créditos, nada, es solo para darles facilidades a todos los peruanos de esas edades. Creo que por ahorros estamos, y en créditos estamos presentes en todo el Perú, en las diferentes cajas, y básicamente tenemos, creo, la mayor oportunidad para dar los créditos, ¿no? Productos como Credit al Toque, que tiene Caja Cusco, digamos, te permiten hacer una evaluación muy rápida y obtener créditos hasta 30.000 soles con mucha facilidad. ¿Y junto a esas fortalezas que usted menciona, reconoce alguna debilidad del sistema de las cajas municipales? Sí, por supuesto. Nosotros somos la única empresa que cambiamos de dueño cada 4 años, ¿no? Porque es el gobierno municipal quien es nuestro empleador, propietario. Uh-huh. Propietario, no empleador, propietario. Propietario, correcto. De la empresa. Entonces, ¿y eso implica algún riesgo? Implica un riesgo porque si uno no lleva una buena relación con la Junta General de Accionistas, podría terminar afectando a la caja, ¿no? Creo que cada vez más hemos entendido, y esa es parte de mi labor como presidente de la Federación de Cajas, de que hay que informar, que la transparencia, la información y todo ayuda a mejores relaciones entre las cajas y sus juntas generales de accionistas, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay cosas que no podemos hacer, no somos una beneficencia, somos una empresa financiera que compra y vende dinero, y eso lo tienen que entender, ¿no? Entonces, en la medida que se entiende esto, las relaciones son muy buenas, pero también ha habido casos en que en algún momento ha habido malas relaciones entre las cajas y sus juntas, ¿no? Me voy a quedar con algo que dijo usted en la respuesta anterior, informarse y comparar, y ahí tomar decisiones, tanto si uno es ahorrista, tanto si uno es emprendedor y necesita un crédito
desde el sistema financiero. Señor Ruiz Caro, muchas gracias por compartir esta información con el público. A usted, y aprovecho la oportunidad para, igual que usted, desear a todos una feliz Navidad y que también el 2020 sea un año lleno de éxitos, trabajo, prosperidad. Muy bien, ha estado con nosotros el señor Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación de Cajas Municipales del Perú y presidente del directorio de Caja Cusco. Eso es importante, cuando uno tiene que tomar una decisión financiera, informarse y comparar para tomar una decisión informada y coherente con las economías familiares y personales. Con esta conversación llegamos al final de esta transmisión especial. Los invitamos a continuar revisando información actualizada al minuto en el portal de la Agencia Andina, www.andina.pe. Buenos días.